Ella es mi amiga, tiene dos hijitos, en cual el uno tiene un soplo al corazón y el otro niño tiene síndrome de Down. Ellas no tienen trabajo y están a cargo de los dos niños, la cual a un bebito la mamá lo abandonó y ella se hizo a cargo. Hola. Buenos días, doña Consuelo. Venga, adentro. Sí, vamos. Carajo, siga nomás. Derecho. Quietico. Hola. Siga nomás. Buenos días. Buenos días. No, mami. No, lo voy a poner. No, es no. Mi bebé. Déjenlo. Es mi bebé. Espérese. Es mi bebé. Estése quietico. Espérese, le voy a poner allá. Mami, es mi bebé. Él vino con oxígeno. Él se iba a morir y yo le salvé la vida. Hay veces sí, sí nos toca amanecer sin comer. Veces sí. Sí, porque veces ya no me quiere ayudar la gente ya. Cuando no hay comida, yo me voy a donde las madrecitas a pedir. Ellas ya me dan. Ya me dan mis papitas, ya me dan mi fideo, ya me dan mi atuncito, me regalan. No es mucho lo que me regalan, pero sí me regalan para más o menos un almuercito. Porque ellas también no tienen en la crisis que estamos también. Mami, a mí la suegra. Ella me dijo, resígnese, él ya no regresa. Él sí va a regresar, porque yo me voy a la ambulancia. Y yo me fui. Solita me fui con Jesús. ¿Pero reciclan aquí? ¿O? Sí, yo me dedico a recoger botellas. Botellas recojo en la calle. A veces un dolarcito gano al mes. ¿Cuánto? Un dólar me pagan por el costal. ¿Tú ganas un dólar por mes? Sí, nada más. Cuando hay botellas, ahora como no ve que están los migrantes, ya los migrantes se llevan, ya no hay botellas. Dios me da la paciencia para aguantar todo. Yo me cojo de la mano de mi Dios y no me suelto. No le dio el seno materno, nunca le dio. Entonces, como está mi responsabilidad, tengo que ver yo como madre por mi hijo. Entonces tengo que ver la manera, porque no tengo el dinero para comprar. Entonces tengo que ver la manera que la gente me colabore de afuera de la calle. Tengo que salir a la calle a pedir. Abuelita, pero ya es mi hijo. No es suficiente con la plata que mi esposo gana, porque hay veces que no tenemos veces ni qué comer. Hay unos días que nos acostamos sin comer y así la pasamos. No tiene un trabajo fijo. Y es muy duro lo que estamos pasando nosotros. Dios le pague. ¿Qué? Dios le pague. Sí, yo sí estoy feliz con mi vida. En el mundo me hace feliz tener a mis hijos. Me arrodillo ahí ante mi Dios y le digo gracias, mi Dios, por el día, gracias por el techo. Pido también por los doctores que están, los pacientes, porque así nos enseñan allá, en el movimiento, a pedir por el hermano prójimo. Mi amor, yo te quiero a ti. Nunca te voy a devolver a nadie. Nadie, porque eres mi hijo, aunque no haya sido de sangre, pero yo te crié, mi amor. Por mí estás vivo. Mira, mi huevito. Chicho.